Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el Clemente y Misericordioso, atestiguamos que hay un solo Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, compañeros y con quienes sigan su guía y buen ejemplo hasta el día del juicio final. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan wa aslan, bienvenidos una vez más al Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, que como decimos siempre y reiteramos, llega a todos ustedes, a todo el país, y alhamdulillah, gracias a Dios, al mundo entero, a través de la televisión pública. 9 años al aire, 9 años haciéndonos mutua compañía, de eso se trata, que podamos tratar de despertar la curiosidad en ustedes, en nosotros, porque haciendo el programa aprendemos, y como decimos siempre, tratamos de darle una cuota de aprendizaje, de conocimiento, y que ustedes después de esta hora de programa, como hacemos ya habitualmente, de 8 a 9 de la mañana, vayan en busca de más. En nuestras redes sociales, a través de la web del Centro Islámico, que ya voy a ir mencionando, pero siempre decimos que por lo menos a través de este programa y estos 9 años que llevamos al aire, el cual nos llena de orgullo y además también nos motiva para seguir trabajando, para ir preparándonos para la 10ª temporada que va a ser, inshallah, si Dios quiere, siempre que decimos que vamos a hacer algo, que va a venir lo que fuese, decimos inshallah, si Dios quiere. Será el 2021, más precisamente en el mes de abril. Me encuentro fuera de casa, voy saliendo un poquito con toda la medida de precaución porque la pandemia aún no terminó, así que estoy al aire libre, disfrutando del sol, del clima, por lo menos en esta altura del año siempre da gusto estar en contacto con la naturaleza. En verdad, quien les habla lo hace durante todo el año, no hay ninguna fecha, haga frío, lluvia, voy a correr, andar en bicicleta. De hecho, aquí vine en bicicleta, como a mí me gusta trasladarme de una manera sustentable. Vamos a ir a las redes sociales, empezamos a hacer así con las manos, pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse. Es fácil, simple, sencilla, difícil de olvidar, fácil de recordar. Nos buscan por el nombre del programa en Facebook, El Cálamo. También estamos en Twitter, arroba El Cálamo. Y en Instagram, también arroba El Cálamo. Si te olvidaste o algo, es fácil, por el nombre del programa El Cálamo en todas las redes sociales, ahí accedes a toda la información, los vivos que hacemos durante toda la semana, las fotos, posteos, avances que vamos subiendo. Y si hablo de avances, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, campanita para arriba, se suscriben y ahí reciben todas las novedades de nuestro programa y además los programas enteros o las distintas secciones que vamos subiendo siempre a través de www.youtube.com/elcálamo. Saludamos a aquellos, aquellas que nos siguen desde el exterior por www.tvpublica.com.ar. Y además, a través del canal de YouTube de la Televisión Pública Argentina, muchos que ven toda la programación y nos están siguiendo desde el exterior, gracias por estar del otro lado. Saludamos también a toda la Grey católica, Grey cristiana, porque estuvieron, bueno, celebrando, o mejor dicho, preparándose para la Navidad. Nosotros, desde el máximo respeto como musulmanes y como argentinos que vivimos en este país y nos encanta hacerlo, le damos las bendiciones también desde aquí y desde nuestro humilde lugar. Y lo vuelvo a reiterar, con el sumo respeto, como ustedes nos saludan para el Año Nuevo Islámico, para el fin del bendito mes de Ramadán. ¿Qué tendremos hoy en nuestro programa? Islam en 5 minutos, que hablaremos de los pilares de la fe. Nadia Balbaki, como siempre, preparándonos distintos informes. No está conmigo, pero sí la tenemos trabajando en la producción y haciendo estos informes que nos dan mucho conocimiento. Además, estaremos hablando con el director de Entidades y Cultos de la Ciudad de Buenos Aires, Federico Pugliese, porque se viene la noche de los templos totalmente virtual. ¿Se acuerdan que el año pasado, bueno, las mezquitas y todos los lugares de fe, de cultos de la Ciudad de Buenos Aires abrieron sus puertas para que todos puedan visitarla de una manera gratuita? Obviamente en ningún lado se cobra para ir a un templo, pero sí hay unas medidas que uno tiene que adoptar para ir y visitarlos. Bueno, de esta manera la Ciudad de Buenos Aires abre todos los templos de la ciudad para que los puedan visitar. El año pasado me acuerdo que me tocó a mí hacer la conducción en una plaza de la ciudad. Este año va a ser de manera virtual, por eso lo vamos a tener a Federico Pugliese, que nos va a estar contando absolutamente todo. ¿Cuándo es? Es fácil, sábado 19 de diciembre a las 19 horas. Todo 19 el próximo sábado, inshallah, si Dios quiere. Ahora sí, a modo de apertura, vamos a comenzar con la recitación del generoso Corán para que descienda el sosiego, la tranquilidad, Sakina en árabe. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Desciende el sosiego, la tranquilidad, sakina en árabe, como lo decimos y reiteramos domingo a domingo, para que podamos aprender. Y además, qué mejor que escuchar la recitación del generoso Corán. Y al aire libre ni les cuento, porque se escuchan los pajaritos, la naturaleza, lo que Allah nos brinda, y que uno, apreciando todos estos dones que Dios nos da, nos damos cuenta que hay un Todopoderoso que creó absolutamente todo. El Corán, que es el libro sagrado de todos los musulmanes, que sirve como guía para toda la humanidad y que nosotros domingo a domingo desde hace 9 años siempre ponemos algunos pasajes, algunas suras o capítulos, como lo quieran llamar, para que ustedes puedan entender y nosotros también, siempre con la traducción. Todo esto está volcado a nuestro canal de YouTube, por eso insistimos a que se suscriban y activen la campanita para ver absolutamente todo. Si quieres ver casi todas las suras, pones el Cálamo Corán y ahí están con sus respectivos subtítulos. La pandemia nos deja algo de enseñanza y además de poder comunicarnos a través de las redes sociales. Así conocimos a nuestros hermanos y hermanas de Fasila España, que hacen un canal de YouTube sin fines de lucro por y para el agua. Por eso seguimos aprendiendo junto a ellos. Saber la historia de nuestro profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él, tenemos que empezar desde el principio. Pero no principio, digamos que en la mitad del principio. Empezamos con la historia de uno de los antepasados de nuestro profeta, es decir, el abuelo del abuelo del abuelo del abuelo de no sé cuántos abuelos más del profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él. ¿Sabéis quién es? Es nuestro queridísimo profeta Ibrahim, paz y bendiciones sean con él. Pero antes de empezar, os voy a decir una norma que tenéis que seguir todos. ¿Alguien se atreve a adivinar cuál es? Bueno, pues os la digo. Siempre, y vuelvo a repetir, siempre que nombre a algún profeta, tenéis que decir conmigo, paz y bendiciones sean con él. Vamos a hacer una prueba. El profeta Muhammad... no habéis llegado a convencer del todo. Vamos a hacer una segunda prueba, y esta vez tenéis que decirlo más alto y claro. El profeta Muhammad... ¡Wow! Así mucho mejor. Bueno, ahora que ya estáis entrenados y seguro que tenéis muchas ganas, empezamos con la historia. El profeta Ibrahim, paz y bendiciones sean con él, nació en una ciudad en Irak hace muchos, muchos años. Y con muchos años me refiero a miles de años. O sea que si nació antes de que naciesen el profeta Muhammad, Moisés y Jesús, paz y bendiciones sean con todos ellos, pues... no sé, haced vosotros las cuentas a ver qué os salen, pero os digo yo que mínimo 3.000 años. Bueno, volviendo a la historia... En la época del profeta Ibrahim, paz y bendiciones sean con él, la gente adoraba estatuas. Creían en ellas como si fueran sus dioses. El padre de nuestro profeta, paz y bendiciones sean con él, creaba, moldeaba, esculpía y vendía estatuas. Pero lo que pasa es que Ibrahim, paz y bendiciones sean con él, no creía en ellas. Él pensaba que era imposible que unas estatuas que creaban los hombres con sus propias manos, que no podían hablar, ver ni oír, fueran nuestros dioses, a los que rezamos porque nos protejan, nos cuiden, nos den cosas. Entonces, Dios le mandó al arcángel Gabriel para que le dijese que Dios le había elegido para que fuese mensajero. Desde ese momento, Ibrahim, paz y bendiciones sean con él,
Esperad un momento. No os he escuchado. Lo voy a repetir y esta vez decirlo más alto. Desde ese momento, Ibrahim... ¡Muy bien! ¡Qué feliz estoy ahora mismo! ¡Sois todos unos campeones, de verdad! Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que desde ese momento el profeta Ibrahim empezó a decirle a su pueblo que existía un dios, que es quien lo había creado todo. Los planetas, el sol, la luna, la tierra, nosotros... Pero la gente no le hizo caso. Le dijeron que ellos creían en lo que sus antepasados creían. Y hasta su propio padre se enfadó con él y le echó cuando fue a hablar con él sobre Dios. Así que un día el profeta Ibrahim, paz y bendiciones sean con él, juró que iba a destruir esas estatuas. Llegó un día especial. Todos fueron a celebrar. Así que el profeta Ibrahim, paz y bendiciones sean con él, aprovechó para escabullirse en el templo y destruyó todas las estatuas que estaban ahí, menos la más grande, y colocó sobre ella el pico que había usado para destruir todo. Cuando los demás vieron lo que había pasado, enfurecieron y empezaron a buscar al culpable. ¿Lo encontrarán? ¿Qué harán después si lo encuentran? ¿Qué pasará? ¡Qué pena! Nos estamos quedando sin tiempo. Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Alhamdulillah, gracias a Dios, Fasila nuevamente en el cálamo. Agradecemos a nuestros hermanos y hermanas de España. Como siempre decimos y lo volvemos a reiterar, si es la primera vez que nos estás viendo, danos la oportunidad por lo menos de estar un mes con nosotros para entender absolutamente todas las secciones, como a veces pasa con Fasila o con informes que realizamos, que lo dividimos en varios domingos. Entonces, quizás hoy estás viendo algo que viene con una continuación y no se entiende de qué tema trata o decís, ¿pero de dónde salieron a hablar de esto? Bueno, porque viene el domingo anterior. Por eso denos la oportunidad de estar un mes. Y que me atrevo a decir, con estos 9 años haciendo el programa, que si los ves por lo menos un domingo o dos, ya te quedás para siempre con nosotros. De 8 a 9 de la mañana, bien tempranito, para comenzar el día de una manera positiva, de una manera distinta, con aprendizaje, con una cuota de cultura, que de eso también se trata el programa de nuestra institución, Centro Islámico de la República Argentina. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Si recién te estás levantando, si vas amaneciendo, bueno, envíanos alguna fotito que se vea la pantalla de la televisión pública de fondo, ustedes en lo que están desayunando, alguna foto con el pulgar. Es más, les doy la oportunidad que agarren el teléfono, me quedo en la pantalla con el pulgar, hagan alguna selfie y hacemos de cuenta que nos sacamos una foto como hacemos en los eventos y demás. Es el momento de hacer una breve pausa, cortita, cortita. No cambien de canal que seguimos con más. El Cálamo en la televisión pública. A Amr, que Allah esté complacido con él, relató que escuchó al profeta de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, decir: lo más cerca que un siervo llega a estar de su señor es durante la segunda mitad de la noche. Si eres capaz de ser uno de los que recuerdan a Allah en ese tiempo, entonces hazlo. Thank you.
Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. En el transcurso de esta vida nos encontramos con muchas personas. Algunas de ellas traen un resplandor positivo a nuestras vidas. Otras son como nubes sombrías que no permiten que los rayos del sol nos alcancen. Hay aquellos cuya compañía siempre nos irradia con sentimientos positivos, una sensación de alegría y felicidad, de gratitud y de cercanía a nuestro Señor. Y hay quienes parecen alejarnos de nuestro Creador, infunden sentimientos negativos hacia nuestras vidas, hacia nuestro Señor, hacia nuestra religión, distanciándonos de la guía del mensajero de Alá, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Debemos mantener cerca de nosotros al primer tipo de personas, aquellos que recuerdan a Alá y nos llevan a hacer buenas obras, que están ahí para nosotros cuando necesitamos que nos den ánimo, que nos motiven, que nos ayuden a elevar nuestras virtudes y nuestra actitud. Y debemos alejarnos del segundo tipo de personas cuya presencia es perjudicial para el bienestar de nuestras almas, aquellos que nos distancian del recuerdo de Alá. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ciertamente con el recuerdo de Allah se sosiegan los corazones. El amado mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: el ejemplo de una buena compañía y de una mala compañía es como el del vendedor de perfumes y el del que hace soplar el fuelle del herrero. Pues el vendedor de perfumes puede que te obsequie alguno, o que tú le compres alguno, o al menos disfrutarás un aroma agradable cuando estés junto a él. En cambio, quien acciona el fuelle del herrero, te quemará la ropa, o recibirás un olor ofensivo de él. Ali, que Alá esté complacido con él, dijo: mézclate con la gente noble y te harás uno de ellos. Y aléjate de la gente mala para protegerte de su maldad. Y continuamos en el cálamo por la televisión pública. Si recién te estás levantando, Sabah al-Khair, Sabah al-Nur, no importa dónde estés, porque sabemos también que nos siguen desde el exterior por www.tvpublica.com.ar. Salimos a estar en contacto con la naturaleza, eso nos encanta. Quien les habla, estar siempre al aire libre, me da una cuota de optimismo, de poder estar haciendo gimnasia, de movernos saludablemente, de estar al sol siempre con moderación. Esto también es importante, pero hace muy bien por el tipo de vitaminas que nos da el sol. Mirando al firmamento, y ahí vemos también las gracias que tenemos de Allah Todopoderoso, de Dios. Allah es la traducción de Dios en árabe. Lo digo y lo vuelvo a reiterar, porque muchas veces nos dicen: ah, su Dios es Allah y el Dios nuestro es Dios. No, es como decir God en inglés. Bueno, nosotros en árabe quiere decir Allah. La única diferencia, y hemos hecho informes al respecto, es que Allah no tiene un plural y no tiene un femenino. Sí, si lo decimos en español, Dios, dioses o diosa. Allah es solo Dios. Aprendemos juntos, como siempre, en el cálamo. Vamos a dar las redes sociales de nuestra institución, Centro Islámico de la República Argentina. Es fácil, nos buscan por Centro Islámico en Facebook, Twitter y también en Instagram. Y recuerden entrar a www.islam.com.ar para acceder a toda la información, los horarios de las 5 oraciones obligatorias que tenemos y mucho más. Ahora es el momento de aprender con nuestra sección, pura y exclusivamente producida por nosotros, Islam en 5 minutos. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios el Clemente y Misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes.
Bienvenidos a Islam en 5 minutos. Hoy, en El Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, vamos a hablar sobre los pilares de la fe. En el Islam, hay niveles de creencias, y son tres. 1. Islam, son las personas que cumplen los pilares del Islam. 2. Imán, fe, son las personas que cumplen los pilares del Islam más los pilares de la fe. 3. Ihsan, caridad o bondad, son las personas que cumplen con los pilares del Islam e Imán, además de los pilares del Ihsan, y este nivel es el mejor nivel. Antes ya habíamos hablado del primer nivel del Islam y sus pilares. Hoy hablaremos del Imán y una breve introducción a sus pilares, que después cada pilar tendrá su video explicativo. Al Imán, ser creyente o tener fe, tiene que ver con el corazón de cada uno y sus pilares. Son cosas que están adentro del corazón de cada uno. El único que sabe quién es creyente y quién no es Dios Todopoderoso. Dicen, todo creyente es musulmán, pero no todo musulmán es creyente. Los pilares son: 1. Creer en Allah, Dios. 2. Creer en los ángeles de Dios. 3. Creer en todos los libros sagrados de Dios. 4. Creer en todos los profetas que ha mandado Dios. 5. Creer en el día del juicio. 6. Creer en el destino, sea bueno o malo. Dijo Allah el glorificado y enaltecido sea en su libro sagrado. Los beduinos dicen, somos creyentes. Diles, oh Muhammad, todavía no son verdaderos creyentes. Mejor digan que han aceptado el Islam, pues la fe no ha ingresado completamente en sus corazones. Sepan que si obedecen a Dios y a su mensajero, sus obras no habrán sido en vano, y serán recompensados por ellas. Dios es absolvedor, misericordioso. En la ley anterior, nos muestra la diferencia entre cuando uno ya es creyente y cuando uno no lo es. Y también una de las características del ser creyente es amar al profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Y también amar a sus compañeros. Y también querer al otro lo que uno quiere por sí mismo. Dijo el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, sobre algunas de las características del creyente: ninguno de vosotros creerá verdaderamente hasta que yo sea más amado por él que su hijo, su padre y toda la humanidad. Por Dios no es creyente, por Dios no es creyente, por Dios no es creyente. Se dijo, ¿quién, mensajero de Dios, pase bendiciones? Él dijo, aquel cuyo vecino no está a salvo de su maldad. Ninguno de vosotros tendrá fe hasta que desee para su hermano lo que desea para sí mismo. Querer a los Ansar es una señal de fe y odiar a los Ansar es señal de hipocresía. Los Ansar son los compañeros del profeta, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Que Allah nos haga creyentes, y en los próximos encuentros hablaremos sobre los pilares. Hasta el próximo encuentro si Dios quiere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Islam en 5 minutos, una sección que comenzamos hace algunos meses, alhamdulillah, gracias a Dios, para que podamos aprender, producida por nosotros, las imágenes que ven, la voz en off, el texto que armamos, la información que buscamos, chequeamos las fuentes, distintas fuentes, consultamos y demás, para brindarles a ustedes lo mejor. Si lo quieren volver a ver, pueden entrar a nuestro canal de YouTube, que ahí armamos una playlist con todos los Islam en 5 minutos y obviamente en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/elcálamo, está absolutamente todos los programas, los viajes que realizamos. Hace mucho que no estamos ahí rondando por el mundo por el tema de la pandemia, pero si Dios quiere, ya volveremos a conquistar toda la tierra. Miren cómo me hago un conquistador. Gracias por estar del otro lado, se van conectando y atención, porque el sábado 19 de diciembre a las 19 horas se viene la noche de los templos
virtual, de una manera distinta, vas a poder visitar todos los templos de la ciudad de Buenos Aires. La mezquita Al-Ahmad va a estar también abriendo sus puertas de esta manera distinta, que vino y llegó para quedarse, porque además de uno invitar a nuestro lugar de fe, donde pasamos todo un protocolo y demás, también lo vamos a hacer de una manera virtual. Es por eso que hablamos con el director de entidades y cultos de la ciudad de Buenos Aires, Federico Pugliese, que nos va a contar cómo surge la idea y de qué se trata este gran evento. Mezquita Al-Ahmad, en otro contexto hubiésemos estado en el piso junto al director de entidades y cultos de la ciudad de Buenos Aires, Federico Pugliese, que igual nos estuvo visitando en nuestro lugar de culto, pero ahora para hacer la entrevista decidimos hacerla aquí. Salam aleikum, Federico, ¿cómo estás? Aleikum salam, una alegría de volvernos a encontrar. Para mí siempre es una emoción grande participar del programa del Cálamo, hoy en otros contextos, pero también en la casa de ustedes, que eso es muy lindo. Bienvenido, como siempre, estamos con la distancia correspondiente, nos sacamos los barbijos, nos tomaron la temperatura al ingresar, así que estamos por lo menos cautelosos y protegidos, si Dios quiere. Bueno, te quiero preguntar, como funcionario, como director de entidades y cultos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿nunca hubieses imaginado que en tu gestión ibas a estar transitando una pandemia con todos los protocolos para que la gente vaya a rezar, que visite los templos? ¿Qué sensaciones y cómo se estuvieron manejando? Exactamente. La verdad es que, bueno, nadie nos hubiésemos imaginado estar atravesando este difícil momento pandémico que es en todo el mundo y en especial en nuestro país. Sin duda, desde la ciudad de Buenos Aires nos ha desafiado como a todos, ¿no? Y la verdad que la gestión de cultos ha tenido una connotación muy fuerte. Uno a veces dice director de cultos y tocó la pandemia, pero sí, fue una gestión increíble porque un momento difícil como este sin duda nos llama a todos a trabajar en pos del bien común, buscando el bien de los demás, arremangándonos, trabajando juntos, y las comunidades de fe de la Ciudad de Buenos Aires han tenido un rol fundamental. Junto a nosotros, junto al gobierno de la ciudad, hemos trabajado de una manera mancomunada pensando en el otro, y para eso son propias las religiones, ¿no? Entonces hubo muchísimas cosas, muchísimas tareas que hemos trabajado, por un lado, desde la acción social, en dispositivos de salud, en distintos paradores que se han montado en la ciudad de Buenos Aires para poder trabajar en este momento de pandemia, ¿no? Y muchas comunidades de fe, muchos voluntariados han sido parte durante todos estos meses y lo siguen siendo. Por eso fue un desafío que realmente puso de manifiesto lo que es la caridad, salir al encuentro del otro en esta necesidad. Así que aprovecho cada vez que nos encontramos para poder agradecer el trabajo que todas las comunidades hicieron. Así que bueno, en esta oportunidad también lo quiero hacer. Hablemos del trabajo con el Centro Islámico de la República Argentina, lo venís haciendo desde el principio de tu gestión. Y además también preguntarte, es como dos preguntas en una. Las personas en una época de pandemia es como que se aferraron más a la religión, cada uno respetando sus cultos y demás, pero te queremos preguntar cómo fue ese trabajo entre el Centro Islámico, por un lado, y también con las distintas confesiones de fe. Bueno, la verdad es que destaco sin duda el Centro Islámico, toda la comunidad islámica de la ciudad, que han sido parte y siguen siendo parte en este trabajo mancomunado que decía al principio, ¿no? Y con el resto de las comunidades de fe. Lo lindo fue ver cómo todas las comunidades de fe en conjunto se unieron para trabajar en pos del bien común, ¿no? Ese es un testimonio que refleja sin duda la diversidad interreligiosa que la ciudad de Buenos Aires tiene, ¿no? Y sobre todo para salir en ayuda al otro. Eso fue algo muy, muy fuerte, muy testimonial para todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Y por otro lado, vos lo decías recién, Khaled, el aferrarse a lo espiritual, más allá del credo que uno profese, desde la dirección de cultos nos vimos desafiados también a generar espacios de contención espiritual, junto a líderes religiosos y a las comunidades, por supuesto, ¿no? Que para hablar de acompañamiento espiritual son los protagonistas, son los ministros. Y tuvimos que tener muchas iniciativas, desde redes de contención espiritual para ofrecer a los adultos mayores de la ciudad, a vecinos de la ciudad, a los miembros que trabajan en la promoción de la salud en la ciudad de Buenos Aires, los líderes religiosos también conteniendo la espiritualidad, el aliento. La verdad que ha sido un trabajo de contención espiritual muy, muy fuerte y muy importante, ¿no? Sin duda, en estos momentos es
por un lado, la salud lo primero, todos sí. los equipos de salud, todos los profesionales de la salud trabajando, pero también la dimensión espiritual de la persona fue fundamental, sobre todo en los momentos de mayor encierro, donde había mucha gente sola también. Entonces la dimensión espiritual cobró un lugar privilegiado y muy importante. Me voy unos meses para atrás, recuerdo cuando permitieron que los líderes religiosos puedan ir a las mezquitas, por lo menos hacer esas transmisiones en directo. Se me eriza la piel porque yo fui uno de los que vino, por lo menos, a estar en la parte técnica junto al Jay. ¿Cómo lo celebramos? Hablamos de la ciudad de Buenos Aires porque nosotros la mezquita la tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, esto después se fue trasladando también a toda la República Argentina. Pero contanos vos cómo vivieron ese momento que para nosotros, los fieles, no importa el credo que profesemos, lo vivimos con mucha felicidad. Sin duda que cuando hubo que cerrar los templos, sí. en el momento inicial fue algo muy triste y muy difícil, sí. ¿no? Para todas las comunidades de fe y para todos los fieles practicantes de las religiones. Pero bueno, fue una decisión que hubo que tomar por una cuestión sanitaria. Después pudimos ir dando pequeños pasos graduales, como el que vos estás mencionando, sí. que era poder abrir las puertas del templo para poder transmitir las celebraciones, ¿no? Eso para nosotros fue una alegría muy grande. Vos lo decís que sí. lo han vivido acá. Yo vine a acompañarlos a ustedes en una de esas celebraciones. Y la verdad es que sí, porque la gente, por más de que estaba conectada con lo religioso, con lo sagrado, desde la virtualidad, era muy significativo que al menos de sus casas puedan ver su templo, su lugar de culto, al que no podían ingresar, pero sin embargo se encontraban con su líder religioso a través de la virtualidad. Y en esto yo destaco fuertemente la creatividad y la disposición de los líderes religiosos de las comunidades de fe, cómo enseguida se aferraron a lo tecnológico, a la virtualidad, y enseguida tuvieron muchísimas propuestas para seguir acompañando a la gente. Eso fue algo admirable que estoy seguro que llegó para quedarse. Sí, sin lugar a dudas. El fin del bendito mes de Ramadán fue el claro reflejo. Nosotros en la mezquita armamos un estudio de televisión. Estuvieron también, bueno, presente Federico de manera virtual, pero en la previa nos estuvieron ayudando con los protocolos porque éramos las personas justas y necesarias. Hicimos la fiesta, que vos estás acostumbrado a venir al centro islámico, donde también oficiás con tus palabras saludando. Lo hiciste de manera virtual. Así que fue algo también diferente, pero la gente lo necesitaba. Sí, sin duda. Nosotros estábamos convencidos desde la ciudad que la dimensión espiritual de los vecinos es fundamental. Por eso, trabajando con ustedes en conjunto, tuvimos que encontrar todos esos recursos necesarios para que toda la gente pueda continuar celebrando y conectándose con lo que para ellos es importante, que es su espiritualidad. Nos vamos acercando ya a momentos especiales, cierre de año. Ya haremos un balance, lo estamos haciendo ahora, pero el 25 de noviembre fue el Día de la Libertad Religiosa. Hubo también un gran evento virtual a través de la Dirección de Entidades y Cultos de la Ciudad. ¿Qué nos podés contar? Exactamente, vos lo sabés muy bien, que todos los años para celebrar la libertad religiosa tenemos un gran evento, sí. que es el BEA del Encuentro, en Costanera Sur, ¿no? En el anfiteatro interreligioso, y este año por una realidad sí. de pandemia no lo pudimos celebrar de esa manera, y sin duda celebrar la libertad religiosa, y más este año, era fundamental. Por eso es que al menos propusimos una propuesta virtual el 25 de noviembre pasado, donde tuvimos distintas propuestas artísticas, musicales, en torno al diálogo interreligioso. Y también hemos tenido tres paneles fundamentales donde hemos trabajado muchos temas de reflexión. Que te menciono tres puntos claves que se trabajaron ahí. Por un lado, lo que hablábamos recién. Las nuevas tecnologías, un desafío entre lo religioso y la virtualidad, llegó para quedarse. Hubo dos expositores donde hablaron acerca de un montón de ideas, de recursos, de creatividad, que fue, la verdad, un panel muy, muy rico para seguir trabajándolo sobre el tema sagrado, virtualidad. Por otro lado, hemos hablado sobre la ciudad de Buenos Aires como entidad propia, diálogo interreligioso, el fruto del diálogo en la ciudad y en el país y la proyección internacional. Ha sido un panel también muy enriquecedor. Hemos tenido una invocación interreligiosa de Lidi, que nos estuvo acompañando. Y también en el área del arte y lo sagrado, la doctora Cecilia Benatti, que ha hecho una interpretación de una obra de Barenboim, donde hablamos de músicos interreligiosos, que es algo espectacular, muy conocido por todos. Lo hemos trabajado desde el arte también. Así que ha sido un día muy, muy lindo para celebrar. Se extrañan los eventos presenciales, pero bueno, de esta manera por lo menos podemos sentirnos acompañados. El año pasado recuerdo también la Noche de los Templos, que bueno, yo también acompaño como conductor de los eventos, siempre cuentan con nosotros. Y te quiero preguntar, ahora se viene el próximo sábado 19 de diciembre, 19 horas, es fácil de recordar, 19-19, no te lo puedes olvidar, la Noche de los Templos virtual. ¿En qué consiste? ¿Cómo va a ser? ¿Uno puede ir a la mezquita en grupos reducidos? ¿Es solo por internet? Contanos, Fede. Bueno, la verdad que estamos todos muy acostumbrados, ya llevamos 4 años con
consecutivos de haber hecho la noche de los templos, siempre sí. para fin de año en la ciudad de Buenos Aires, donde cada vez había más circuitos con muchísimos templos para ir a reconocer, donde las mezquitas son un atractivo muy importante para los vecinos de la ciudad que se acercan. Y este año la verdad es que decíamos, es una propuesta que no la podemos dejar pasar y la gente la clama, la pide. Entonces, trabajando con prudencia y desde la virtualidad y protocolos, es que decidimos que efectivamente vamos a realizar la Noche de los Templos en su quinta edición. El próximo sábado, en días nada más, sábado 19 a las 19 horas, y van a tener que entrar a una plataforma que se llama nochedelostemplos.com. Ah, bien, un sitio web. Sí. Un sitio web, www.nochedelostemplos.com. Sábado 19 a las 19, se va a disparar la página, donde va a iniciar con algún acto inaugural, van a haber interpretaciones de la Misa Criolla, la Navidad Nuestra, y luego se van a habilitar digitalmente varios circuitos donde uno desde casa o donde esté en familia puede conectarse y recorrer de modo virtual entre 60 muchísimos templos de la Ciudad de Buenos Aires. Así que es una propuesta interactiva y muy atractiva. Y tiene una connotación que nos la permite la virtualidad. A ver. Por un lado, poder celebrar que gente de distintos lugares del mundo claro. pueda participar de la Noche de los Templos de la Ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, es que dimos un paso más. Y con distintas ciudades de nuestro país, los invitamos a formar parte, por lo cual nos vamos a encontrar con principales ciudades de la República Argentina que también van a estar mostrando sus templos en esta plataforma. Así que va a ser increíble. Y además te pregunto, si es que lo sabés, luego que termine la misma, ya queda en la plataforma, cosa que si me lo perdí, justo en ese momento me quedé dormido, me fui a dormir, o lo que fuese, o estoy en un cumpleaños, no sé, ¿lo puedo ver después? Desde ya que sí, esa plataforma va a estar disponible para Qué todo bueno. el mundo, para todos los vecinos, para poder entrar. O quizás porque uno entra, le dedica un rato y claro. después quiere seguir haciendo otros circuitos, la plataforma va a quedar, por supuesto. Fede, te agradecemos por estar presente aquí en la mezquita. Sabemos que tenemos siempre el contacto directo, el Centro Islámico. Yo en lo personal también, como periodista, comunicador, hablo con él, con todo su equipo, pero tengo también el contacto directo. Y bueno, de esta manera diferente, seguramente el año que viene, si Dios quiere, inshallah, como decimos siempre, iremos al piso de la televisión pública, haremos los eventos, pero me parece, como lo dijiste vos, que vino y llegó para quedarse, seguramente serán de manera presencial y también pasará a la virtualidad, porque hay gente del exterior que va a poder estar viendo también. Exactamente, así que para nosotros nos van a tener ahí, sea en el piso, sea virtual o donde sea, siempre presentes en el Cálamo trabajando juntos. Por último, hacemos una despedida diferente, ya que estamos haciendo todo distinto, agradecerte por estar, ya te lo dije, pero mirando a cámara un saludo de fin de año, así ya despedís vos la nota. Bueno, un saludo especial de fin de año a todos los televidentes del Cálamo y en especial a toda la comunidad islámica de la Argentina y sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires y al Centro Islámico de la República Argentina que siempre nos acompañan trabajando juntos. Gracias y felicidades. Agradecemos como siempre al director de Entidades y Cultos de la Ciudad de Buenos Aires, Federico Pugliese, un amigo del Centro Islámico de la República Argentina, que de una manera diferente, como lo dijimos en la entrevista, lo entrevistamos. ¿Por qué? Porque fuimos a la mezquita, donde él acude habitualmente para saludarnos, para ver nuestras necesidades, pero hicimos la nota ahí, como ya lo venimos haciendo en toda su gestión, en la televisión pública, en nuestro estudio, pero ahora, como no estamos yendo al canal, lo hacemos todo fuera de casa, pero qué mejor que hacerlo en nuestra casa. Parece un juego de palabras, pero bueno, la mezquita es así, la consideramos nuestra casa. No olviden, el sábado 19 a las 19 horas, la Noche de los Templos virtual, totalmente diferente para que podamos conocer absolutamente todo. Es el momento de hacer una breve pausa, cortita, cortita, no cambien de canal que seguimos con más El Cálamo en la televisión pública. El genio de Muhammad, el espíritu que influyó en los árabes a través del alma del Islam que los exaltó. Esto los elevó del letargo y del bajo nivel del estancamiento tribal hasta la elevada filigrana de la unidad nacional y el imperio. Fue lo sublime del deísmo de Muhammad, la sobriedad y pureza que inculcó,
la fidelidad de su fundador a sus propios principios, lo que actuó sobre su fibra moral e intelectual con todo el magnetismo de la inspiración verdadera. Mayor Arthur Glyn Leonard, el Islam, sus valores morales y espirituales. Yerba mate secadero nace conservando la esencia natural de la selva misionera y las cataratas del Iguazú. Es calidad de exportación. Desarrollada en un complejo de última generación, brindan un producto de alta calidad y sabor único. Ideal para disfrutarlo en todo momento y lugar. Yerba mate secadero. Donde nace el buen mate, nos pueden buscar en todas las redes sociales como Yerba mate secadero. Último bloque del Cálamo, gracias por estar del otro lado, por ser parte de esta gran familia durante 9 años. Si recién te estás sumando, también te damos las gracias. ¿Cómo se dice gracias en árabe? A ver si pueden escribir en nuestras redes sociales. ¿Cómo decimos gracias en árabe? Es totalmente fácil, lo voy a decir ya cuando lleguemos al final del programa, como una pequeña consigna en nuestro Cálamo, que tanto amamos, el programa de nuestra institución, Centro Islámico de la República Argentina. Se va asomando el sol. Va amaneciendo, por lo menos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y además el Cálamo, a través de la televisión pública, un programa totalmente federal porque llega a toda la Argentina y también a los países limítrofes y, como lo dije al comienzo, a todo el mundo a través de las redes sociales y el canal de YouTube. Volvemos a decirlo, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube, campanita para arriba y se suscriben, nos buscan todo por el nombre del programa El Cálamo. Es fácil, simple. Y además es importante que nos sigan no por una cuestión de cantidad de seguidores, como esos que te dicen cuántos seguidores tenés y depende de la importancia de los seguidores que tengas, es si das o no un buen contenido. A nosotros nos importa tener muchos seguidores, ¿por qué? Porque de ahí también tenemos una vía de comunicación, un canal de encuentro. Entonces decimos y reiteramos que siempre estén conectados a las redes sociales, donde los lunes y miércoles a través de la Mezquita Al Ahmad, el Sheikh Salim hace unas clases, los miércoles y viernes, miércoles 11 de la noche, viernes 12 de la noche, sí, bien tardecito, hacemos los programas de Al Risala, el Cálamo y Al Risala que se juntan, Al Risala que quiere decir el mensaje. Por eso insistimos a que nos sigan siempre a través del Cálamo y a través del Centro Islámico de la República Argentina. Vamos a ver, ¿qué aprendemos en nuestro programa, en esta sección que también inauguramos hace muy poquito, de la mano de mi compañera y amiga Nadia Balbaki? ¿Alguna vez te preguntaste quién fue Gibran Jalil Gibran? Presta atención a este informe, que seguro te va a sorprender. Jalil Gibran nació el 6 de enero de 1883 en Beyarre, Líbano. A los 11 años, emigró con su familia hacia Estados Unidos, arribando en Boston, Massachusetts. Fue al principio muy duro poder adaptarse a una nueva cultura y manejar el inglés, pero con tiempo y dedicación logró un gran desenvolvimiento. Tal fue el caso que sus obras más famosas fueron escritas en este idioma. En el año 1898, regresó a su país natal, Líbano.
Perfeccionó la lengua árabe en la Escuela de la Sabiduría, en donde además se destacó por su habilidad en el dibujo. Durante su estadía en su tierra, escribió la obra El Profeta, que luego se convertiría en su obra cumbre. Cuando regresó a Boston, comenzó a publicar obras que ponen de manifiesto su peculiar estilo. Asimismo, desarrolló su habilidad por el dibujo y la pintura, realizando obras tan importantes que lograron ser exhibidas en varias partes del mundo. Su espíritu era muy curioso y poco conformista. Por ello, decidió tomar camino hacia París en 1904, con la intención de aprender nuevos estilos y corrientes, tanto literarias como artísticas. Se instaló en Vuillard hasta 1910. Fue un gran conocedor del ambiente cultural y artístico de la época. Regresó a Boston con la idea de fundar una especie de colectivo político-social que buscaba luchar en contra de la tiranía y la opresión en Oriente. Su idea fue lograda. Luego se trasladó a Nueva York para publicar el libro Las alas rotas. Comenzó a trabajar para la revista El Fanun, aunque esta fue cerrada, y comenzó a servir para la revista Sai. En ese momento conformó un grupo de literatos, un círculo llamado La Liga Literaria. Gibran realizó una reedición de El Profeta, que finalmente fue publicado en 1923 con éxito total e imágenes de su propia autoría. Antes había publicado El Loco y posteriormente El Precursor. A causa de malos presentimientos, decidió retornar a su patria. Su salud comenzó a decaer con frecuencia hasta el final de su vida. Estuvo acompañado durante esta dura etapa por su esposa, Barbara Young. Desde 1925 comenzó a recibir grandes cantidades de dinero gracias a sus libros que tenían un gran reconocimiento. En este momento, su obra comenzó a mermar porque no tenía las fuerzas necesarias para escribir. Finalmente, Gibran murió el 10 de abril de 1931 en Nueva York y a sus 48 años de edad. Definitivamente, la literatura de Jalil Gibran estuvo definida por una búsqueda mística de las materias más clásicas del comportamiento y el existencialismo. De esta forma, homenajeamos a este eximio poeta libanés con nombre premonitorio, pues Gibran significa consolador de almas y Jalil, el elegido. La cuota semanal de aprendizaje que tenemos en el Cálamo, una hora para que ustedes y nosotros podamos adquirir más conocimiento. Gracias por estar del otro lado, ya casi llegando al final, me apuro, porque tenemos algunos mensajitos, el de Ricardo Ali, que me mandó un mensajito privado a mi cuenta, @JaledHayar, bien extenso, contándonos que mira el programa junto a sus padres, y a mí eso me encanta, porque yo también siempre estoy junto a mi padre Usain, a mi madre Susana, pero en este caso, Ricardo Ali quiere saludar a Fátima Mónica Hamse y al Baba. Baba quiere decir padre, Alejandro Zayed Ali. Desde acá, un gran cariño para ellos que nos ven, que nos siguen y todas las familias del Cálamo que están junto a nosotros. ¿Cómo decimos gracias? Le agradecemos a Ricardo Ali y a todos los que nos siguen. ¿Cómo decimos gracias? Que lo dije al comienzo del bloque. Shukran quiere decir. Y respondemos a Juan que dice, o mejor dicho, la traducción es de nada. Y así nosotros llegamos al final del Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina. Vuelvo a decirlo, y a mí me encanta agradecerles a ustedes, primero que todo decimos alhamdulillah, gracias a Dios, que podemos hacer un programa más, que podemos estar juntos, casi llegando al final del año, no lo puedo creer lo rápido que pasa. No olviden el sábado 19 de diciembre a las 19 horas, la mezquita Al-Ahmad abre sus puertas de manera virtual con la Noche de los Templos, organizado por la Dirección de Entidades y Cultos de la Ciudad de Buenos Aires, actividad libre y gratuita. Mi nombre es Khaled Hayar y así llegamos al final. Que tengan lindo domingo, que tengan buena semana y nos vemos, inshallah, si Dios quiere, el próximo domingo por la televisión pública. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Y hago lo que hacía nuestro querido profesor Abdurrahman Colombo al despedirse. Que Allah lo tenga en su misericordia. Gracias y chau. Nuestra historia comienza a finales del siglo XIX. Las puertas de la Argentina se abrieron y sentimos la paz. Algunos años después, en 1926, le dimos nombre a esta hermosa institución.
Centro Islámico de la República Argentina. Somos abrazo de bienvenida a musulmanes e inmigrantes. Somos cultura milenaria que acompaña día a día a los musulmanes y protege su legado sin olvidar su historia, pero mirando siempre hacia el futuro. Somos solidaridad y respeto por los niños, las mujeres y el mundo que nos rodea. Somos el sello de calidad, salud, valor y garantía halal que nos identifica. Somos educación, eterna búsqueda de conocimiento, basándonos en el amor y la integración. Somos comunicación y difusión, ética y compromiso social. Somos el abrazo de despedida como el abrazo de bienvenida. Somos un modo de vida basado en la fe, el diálogo, nuestros pilares y tradiciones. Somos musulmanes. Somos argentinos. Somos familia. Somos el Centro Islámico de la República Argentina.